Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias. Cuéntenme, ¿cómo va todo? ¿Mucha agua por allá? Por aquí hay mucha agua. En Asua no, señor maestro. Ah, bueno, qué asco. Mucho calor. Aquí hay mucho calor en Santo Domingo, pero ahora, bueno, es que creo que anda una vaguada por la zona norte, cerca de Samaná. Parece que nos abarca a nosotros también, acá en Santo Domingo. Buenas noches a todos. Gracias, profesor, por permitirme entrar. Hola, hola, bienvenida. Bueno, señores, Gracias. miren, mientras se van integrando los demás, les comento que no pude habilitar la extensión del plazo de las evaluaciones, por lo menos en el día de hoy, porque estuve un poco ajetreado. Pero luego de que termine el encuentro, vamos a habilitar esas evaluaciones para que ustedes las puedan tomar los que tengan pendientes. Bien, no va a ser un intento más, sino una extensión del plazo. O sea que si ya usted tomó sus dos intentos, no le va a permitir tomarlo nuevamente. Pero si usted se le venció el plazo y tenía un intento pendiente, va a poder tomarlo. Bien. Entonces, ya iniciamos, a partir del día de hoy, iniciamos las evaluaciones de los foros nuevamente y de las actividades. O sea que ya, si no, ya mañana pueden continuar viendo sus evaluaciones y según vayamos avanzando en el paso de la semana, ya entre finales de esa semana o inicio de la próxima, entonces vamos a enviarle un resumen de las evaluaciones por módulo, para que así ustedes más o menos vayan haciendo los ajustes necesarios en caso de que sean necesarios. Si no lo es, bueno, pues perfecto. Porque saben que es de suma importancia lograr el tema de los 80 puntos por módulo, ¿sí? Si no logran los 80 puntos por módulos en alguno de ellos, entonces tenemos inconvenientes ahí para la parte del certificado. Entonces, bien importante ponernos las pilas con esa parte de el seguimiento a las calificaciones. Bien, entonces voy a compartir Permiso. pantalla. Sí, adelante. Profe, en cuanto es una intervención en la evaluación, ¿tiene que ser por obligación los 30 puntos sacarlo? No, recuerde que es acumulativo. Bien, en cada módulo tenemos un conjunto de actividades que sumadas todas llegan a los 100 puntos. Entonces vamos a decir, si usted participó en un foro, en ese foro usted obtiene 20 puntos, en la actividad de la unidad usted obtiene 50 puntos, pero en la evaluación es en base a 30 puntos. Entonces, si usted saca 25, la sumatoria total de su puntuación en ese módulo serían 95. Bien. Okay, Entonces, perfecto, gracias. así funciona, exacto. Entonces, al final, el promedio de las calificaciones por módulo va a ser el promedio definitivo. Pero hago énfasis en la parte de que deben sacar 80 puntos por módulo, porque al final, si usted saca 79, por ejemplo, no alcanzó los 80 puntos, pero aunque el promedio le dé, al final, entonces tiene un módulo en rojo. Entonces, ahí es donde viene el inconveniente. Por eso lo vemos desde el inicio, incluso. Voy a compartir pantalla para mostrarle. Creo que por acá hay un aviso de la descripción del curso en donde se habla específicamente, si no es por acá, en uno de estos enlaces, se ve esta parte bien clara. Bueno, aparentemente no está acá. Un momentito. Luego lo busco y se lo comparto. Entonces, porque era por acá que lo tenía. Parece que o lo cambiaron o yo no seleccioné el correcto. ¿Cómo está estructurado el curso? La descripción del curso, eso lo vimos. De interés, bienvenida. Vamos a ver. Más por acá. Este lo vimos. Acá está. De interés, bienvenida. Aquí nos dice, distinguidos participantes, recordamos que para aprobar este curso se necesita obtener 80 puntos o más en cada unidad.
Quien alcance menos de 80 puntos en cualquier unidad, ya ahí le indica lo que va a pasar, pero ese no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo es que estemos positivos y por eso lo estamos diciendo a tiempo. Apenas vamos prácticamente 50% del curso, quizás un poco menos, entonces todavía hay tiempo para hacer cualquier ajuste. Entonces, vamos a ir iniciando. ¿Alguna duda sobre los tópicos tratados en la unidad anterior? En la unidad 2, ¿van bien con el área de prácticas? Vamos a ver el área de práctica de un momento para así ver cómo van. A ver. Bueno, mientras carga, aquí vamos a ir a ver la área de práctica. Está por aquí. Ok, ya veo que muchos han colocado su banner, su identificado su área de trabajo. Excelente, esa es la idea, ¿bien? Ya veo que hay muchos que han trabajado, excelente. Bueno, entonces, entrando en materia, aquí tenemos la unidad 3 que la habilité, creo que ayer, en la madrugada, si no mal recuerdo. Vamos mejorando, porque no sé si fue acá que me dijeron la semana pasada, habilítela un poco antes, pero ahí mejoramos un poco. Entonces, en la unidad 3, vamos a ver la parte de seguimiento grupal individual, el cual es vital tanto al inicio del curso, en el trayecto del curso y al finalizar el mismo. Bien, el seguimiento es de vital importancia en estos ambientes virtuales. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que por lo menos un hola, un cómo están, darle seguimiento a las actividades, cómo vamos con las entregas. Ya está disponible el enlace de la grabación. Recuerden que tenemos el día de hoy el encuentro virtual, por lo menos una hora antes o varias horas antes para que el participante, hey, recuerdo, sí, que tengo algo pendiente. Y antes del encuentro también suministrar los enlaces y todo lo demás. Eso es parte del seguimiento. Aunque no lo notemos algo tan importante, realmente sí lo es. Puesto que el participante tiene muchas cosas en su día a día. El ser humano tiene una vida muy, muy, ¿cómo lo diríamos? Compleja. En el sentido de que tiene muchas cosas que hacer en un día y va ejecutando las acciones de manera secuencial, una secuencia de otra, una secuencia de otra, y se le puede pasar cualquier situación. Bien, entonces, en este ambiente virtual, es cierto que se requiere de una disciplina del participante, pero para nadie es un secreto que todavía nosotros no teníamos esa cultura de la virtualidad. Esto apenas estalló en el 2020. Bien, se utilizaba antes, pero se empezó a confiar más en esta metodología a partir del 2020 con la pandemia. Entonces, ese seguimiento es vital porque el participante se siente acompañado, no se siente que está solo. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como foro inicial, vamos a ver aquí una breve reflexión sobre la unidad 3. Disculpe que le interrumpa. ¿Hay algunos chicos que están queriendo entrar, por favor? Están hablando por el grupo. Pero no tengo a nadie en la sala de espera. Vamos a ver. A ver si ya le dimos acceso. Henry y Mónica, está por acá, Henry. Sí, ya está adentro. Entonces, ¿qué es Lucy Pérez? Okay. Sí, sí, parece Manuel que... Urbáez. Perdón, disculpe. Henry es Manuel. Ah, ok. Entonces, ya le dimos acceso. Lo que pasa es que hay otra persona. No sé si que tiene problema con el internet. José Martínez. Mostró ahí la imagen de un equipo. Pero los demás... están dentro ya. Muchas gracias. Entonces, le comentaba que acá en el foro de reflexión, lo que buscamos aquí es sellar esos conocimientos que vimos en la unidad 2, que era la parte de la creación del ambiente de trabajo.
y por acá tenemos el hilo conductor y la instrucción de la unidad 3. En estos dos puntos, en el hilo conductor, aquí tenemos una actividad, la cual deben, tiene un valor de 5 puntos, y si replican a sus compañeros mínimo 2 réplicas, quiere decir hacer aportes en la participación de su compañero, también va a tener puntuación en base a estos 5 puntos, ¿verdad? Entonces, aquí nos indica, el saludo intimado a tutores y tutoras, la semana pasada estuvimos conociendo sobre cómo crear un ambiente de trabajo, qué cosas fueron interesantes para usted, o sea, que si se fijan es algo más como cuál fue su parecer. O sea, que no es algo que van a tener que profundizar mucho en la guía, ni es algo tan conceptual como tal. Y aquí nos deja una frase de Leonardo da Vinci. Básicamente aquí es participar acá, colocar su asunto y su mensaje y enviar los datos del foro. En cuanto a la instrucción, es un breve resumen, como lo hemos visto anteriormente, de lo que va a tratar la unidad. En el tema anterior se hablaba de crear las bases para un entendimiento. En esta oportunidad hablaremos de cómo gestionar ese ambiente que ya debió haberse creado. Fíjese que la gestión es continuidad. Es además de acompañar en el proceso, ir monitoreando los resultados para apretar algunos, en algunos casos, y aflojar en otros. Si se fijan, iniciamos hablando sobre el tópico de que vimos ya la parte de la evaluación de los foros y de que vamos a suministrar un resumen de las calificaciones por módulos. Y es parte de esto, ¿bien? Ir monitoreando los resultados para ajustar si es necesario en algún lugar, ¿bien? El objetivo aquí no es, bueno, yo en particular, aunque soy un facilitador que soy matrícula 80, yo nací en el 83, y fui quizás educado con esos facilitadores de esa formación tradicional. No me considero ese facilitador que es tajante, así que todo es cuadrado y que hay una fecha y que esa fecha tiene que cumplirse y todo lo demás. Bien, entonces hay facilitadores así. Bueno, ustedes, algunos ya están en aula y ustedes saben que es así. Entonces, en este ambiente, uno debe ceder un poco. De hecho, de este mismo grupo, varias personas me han contactado, han tenido situaciones. Mira, tranquilo, no hay problema, extendemos un poquito el plazo, porque al final, si no nos afecta como grupo, al curso como tal, podemos nosotros fácilmente hacer los ajustes sin complicaciones. Al final, a mí no, es un poco más de trabajo para nosotros como facilitadores, porque ya una vez que nosotros evaluamos toda la unidad, si la dejamos abierta, entonces mañana participa Juan, pasado participa Pedro y traspasado participa María. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo tengo que estar volviendo a esa unidad a revisar quién participó para entonces evaluarlo. Bien, porque ya si él participó hay que evaluarlo. Entonces, es un poco más de trabajo para nosotros como facilitador. Pero hay un punto muy importante que nos mide por eso nosotros también, que es la tasa de deserción. Bien, entonces es importante cuidar la tasa de deserción y una forma de nosotros poder mitigar un poco eso es precisamente siendo un poco permisivo. No es que no vamos a permitir que sean abusivos, pero siendo un poco permisivo con los plazos. Bien, continuamos. ¿Quién me ayuda por acá? ¿Quién se anima? Lucy, maestro, ¿me escucha? Adelante, Lucy. Luego a Nancy. Puedes, a partir de una de las formas iniciales, ¿verdad? Correcto. Ok. Una de las formas iniciales que potenciarán un buen seguimiento es haber definido claramente los objetivos
que se pretenden alcanzar con la acción formativa o con la unidad didáctica que se esté ejecutando, o sea, que el seguimiento es planificado. En el material podemos a su disposición algunas estrategias que le permitirán manejar estos aspectos efectivos. Existen algunos aspectos que queremos resaltar en este proceso. Cuando el participante necesita de apoyo y usted es la persona que se ha destinado para este objetivo, usted tiene la cognitiva. Hay una parte que está tapada acá. Déjenme minimizarla. Ahora sí. Cuando el participante está inmerso en su trabajo, necesita de apoyo y usted es la persona que se ha destinado para este objetivo, usted tiene la capacidad técnico o cognitiva para acompañar, pero además usted constituye su apoyo para interpretar eso que le quiere transmitir. Por eso hablamos de apoyo de necesidad del área administrativa, apoyo de la necesidad del aprendizaje, apoyo de la necesidad de la interacción, apoyo de necesidad de grupo y apoyo de necesidad tecnológica. Muchas gracias, Lucy. De todo ese tipo de apoyo, de esas necesidades, bien, se da en nuestro día a día. Yo tengo más de quizás 3 meses que impartí una capacitación. Y hay un participante solicitándome información sobre su certificado. Todos sabemos lo que somos facilitadores ya, que por ejemplo, el área de certificado ya eso sale de nuestras manos. Cuando nosotros colocamos las calificaciones, entregamos las calificaciones, ya ese proceso sigue en otros departamentos. Pero, de todas formas, cada vez que me contacta, mira, puedes verificarlo en la página, puedes llamar allá al área de estudiantil para que ellos entonces te den la información correcta, pero le comento de esa forma, te comento que hay un pequeño retraso en ese proceso, por lo que puede tardar un poco más de los 30 a 45 días, que es lo indicado. Porque miren, señores, hay personas que si le dicen de 30 a 45 días, ya al día 46 te están llamando. Yo no veo mi certificado. Entonces hay que saber manejar esa situación. En la parte del aprendizaje también, siempre es bueno retroalimentar sobre qué vimos en la unidad anterior, si hay alguna duda en particular, hacer ese cuestionamiento al iniciar las interacciones. Cuestión de que el participante, si tiene alguna duda, aclararla en ese momento. Si tiene formados grupos, también ver las necesidades grupales. Un punto interesante que se da en esto es que así como existen fricciones en la presencialidad entre los integrantes de los grupos, esto también se da en la virtualidad. Bien, entonces, esto, cuando se da en la virtualidad, es un poco más complejo, porque en la presencialidad lo podemos nosotros observar. Pero nosotros como facilitadores, en la virtualidad, es un poco... se queda como un punto ciego y no tengo esa visibilidad. Entonces, por eso es importante uno tener esa interacción y si en dado caso hay alguien que tú lo ves como que está de lejito, que no está interactuando, que no, Juan, ¿qué te pasa? Te siento como que ha bajado la intensidad en el curso, sucede algo, esto y esto y lo otro. Me doy mucho cuenta en eso, en el seguimiento de las evaluaciones. Bien. Donde tú ves que hay una persona que lleva un comportamiento estricto, exacto, correcto, que te lleva en el primer módulo un 90, en el segundo módulo un 95, en el tercer módulo un 93, en el cuarto módulo te saca un 70, un 75, en el quinto módulo te saca un 40, un 30. Hey, ¿qué pasa? Tú llevas buen ritmo. Ah, no, que tengo una situación... Entonces, yo he atendido esa situación porque es prioritario, eso se entiende. Y entonces, le he dado de larga a eso, maestro, mire, pasa esto y esto y esto. Digo yo, no hay problema, soluciona eso. Y cuando tú concluyas, te vamos a esperar por aquí. Pero ya sabes que tienes que poner de tu parte, de tu empeño, ¿bien? Para que te ponga al día. Maestro,
Me gustaría participar con, si me lo permiten. Adelante, adelante. Creía que sí. La mano estaba levantada de antes para la lectura. No, la mano la levanté ahorita, pero no me llamó para preguntarle algo. Luego que terminemos esta parte, me puede volver a dar la oportunidad porque se sale del área. Entonces, en la parte donde habla del seguimiento y de que los objetivos estén claramente definidos, es importante que no, por ejemplo, el curso que nosotros tenemos en la plataforma está súper claro, súper definido, pero no todo el mundo lleva el mismo ritmo o entiende de la misma forma. Por ejemplo, a veces nosotros podemos entender que está claramente entendible como yo voy a montar el curso, pero no puedo conformarme con eso. Debo tener claro que cada uno de mis participantes estén claro de qué es lo que hay que hacer, de que yo me dé a entender de forma comunicativa a la hora de que todo el mundo entienda qué es lo que tiene que hacer. Porque, por ejemplo, a veces vemos personas que entienden a la primera, pero hay personas que se le tarda un poquito más. Y yo creo que ahí se enfoca mucho lo que hablábamos la semana pasada de la empatía comunicativa, de nosotros entender que no todo el mundo va al mismo ritmo. Entonces, son muchas veces, como maestro, debemos tenerlo bien definido. Eso era cuando. Muchas gracias, Lucy. Definitivamente es un buen aporte, un interesante aporte, puesto que eso se da en nuestro día a día. Porque recuerden, No sé, quizás no lo conozco a todo de manera visual, no sé la generación de ustedes, no sé cuál es, de todos. Pero si hay un tema que es que hay un cambio generacional, ¿bien? O varios cambios generacionales que se están tratando de adaptar a la virtualidad. Muchos de esos cambios generacionales, quizás de época de 70, 80, en mi caso 80, ya tenemos 90, pero ya los 90 están más adaptados porque nacieron con la tecnología y se criaron con la tecnología. Bien, entonces, como no discriminamos, somos inclusivos, ¿verdad? No hay de ningún tipo de aquí de por edad ni por nada de eso. Entonces, aquí fácilmente podemos encontrar en un grupo personas de 40, 50, 60 años y personas de 30, de 20 y hasta de 16 años en un mismo curso. Bien, entonces, ahí, a eso que se refiere Lucy, en ese momento es donde nosotros tenemos que saber cómo vamos a trabajar. Y se los digo porque a mí me pasó en la presencialidad estudiando informática, en donde ya un jovencito de 18, 19 años maneja Windows, maneja Facebook, maneja todo eso como la palma de su mano. Y donde tenemos quizás personas de 40, 50, 60 años que quieren aprender. Y el curso está desarrollado para que se vaya al ritmo de enseñanza de esos aspectos básicos. Bien, entonces tienes de un lado participante de 16 que te dice: avance, avance, facilitador, avance, y yo quiero llegar a lo avanzado rápido. Y tiene de otro lado un otro participante que entonces tienes que hacerlo un poquito más despacio porque tienes que volver a repetirlo para que lo asuma correctamente, se afiance el conocimiento. Ah, pero mira, esto funciona así, lo relaciona con algo en su mente y dice: ah, pero entonces eso funciona así, por esto y por esto y por esto, ya lo entendí. Entonces, en esos escenarios les digo, participante de 17, mira, el curso está hecho para que evaluemos para que vayamos evolucionando desde la A hasta la Z y es parte del proceso. Ahora, ¿quieres que avancemos más rápido? Porque en este caso yo soy una persona, hay 30 participantes en el aula. Te pido que seas mi monitor, acompáñame en el proceso y vamos a ayudar a los compañeros a lograr ese aprendizaje que andamos buscando. Y en ese proceso se incorpora ese participante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y eso es hermoso. O sea, cuando logramos esa integración, entonces
Al final, ¿qué obtenemos como resultado? Finalizamos el programa de clase. Nos queda tiempo de más. En ese tiempo de más podemos dar informaciones adicionales que no estaban dentro del programa de clase. Eso trae como resultado que cuando ese participante va a una etapa intermedia de ese mismo programa de clase, vamos a suponer un Excel, que estamos en el básico y luego él va al intermedio, cuando él llega al intermedio, por lo menos la primera unidad o la segunda unidad, él va en coche. ¿Por qué? Porque ya en ese tiempo que nos ahorramos, dimos esa breve introducción, esa primera unidad de un intermedio que le es de mucha, en este caso, utilidad. Maridalia, adelante. Y luego Lucy nuevamente. Sí, maestro, buenas noches. Eso mismo que usted dijo era parte de lo que iba a comentar relacionado a que todos los cursos, por ejemplo, de InfoTest están diseñados para que todos aprendan desde el que menos sabe hasta el que más sabe. Por ejemplo, este curso está diseñado así porque tiene guías, tiene videos y tiene una breve explicación por usted en la reunión, o sea, que hacemos ya sincrónica, o sea que tiene varios recursos para que el participante pueda entender y todavía otro recurso más que se le agrega, que son los videos, las grabaciones, para que usted se pueda detener con calma y ver paso a paso. O sea que entiendo que el curso está bien estructurado y está bien claro de todo lo que hay que hacer. Muchas gracias. Bien, entonces continuamos. ¿Quién me continúa ayudando por acá con la lectura? La lectura comentada que estamos haciendo, esta. Annelsi, ok, vamos con usted. Ok, profe, en algunas, ¿verdad? Ajá. En algunos lugares disponen de personal para manejar el acompañamiento personalizado de cada una de estos aspectos. Obviamente, hay que contar con un buen presupuesto. Pero dicho sea de paso, no es el caso de InfoTet para cubrir cada situación que se presente. También veremos la importancia de una buena comunicación para facilitar el aprendizaje. Atenderemos lo importante de este aspecto, no solo en el acompañamiento individual, sino en el grupal. Al finalizar el estudio de la unidad, el participante será capaz de identificar los requerimientos de gestión del ambiente de aprendizaje y ejecutar las correspondientes funciones del apoyo, aplicar actividades de evolución formativa y distancia coherente con los principios de facilitación del aprendizaje e identificar necesidades de apoyo en el aprendizaje individual y aplicar técnicas de facilitación durante el curso a distancia. Seguiremos en contacto. Ah, ya hay. Gracias. Hay una despedida ahí. Si se fijan aquí, parte de lo que hemos hablado antes de leer este párrafo, lo vemos acá, sobre el objetivo, o en este caso, al finalizar el estudio de la unidad, de qué serán capaces ustedes. Luego por acá tenemos la guía. Esta guía es la guía, creo que es la más extensa del curso. Ya pueden saber aquí lo importante de la... Es extensa. Sí, pero... bueno, miren, vamos a suponer que vamos en una cuesta, ¿verdad? Y vamos en un proceso así, ascendiendo. Y llegamos a la cima de la montaña, ¿verdad? Ahí estamos ahora. Ya luego de ahí, ¿qué queda? Volver a bajar en cuanto a esto de las guías. Bien, esta es la guía más extensa. Pero realmente es muy interesante esa parte del seguimiento. Porque realmente, si no hay un correcto seguimiento, esa parte de la tasa de deserción se dispara mucho. Bien, entonces es bien, bien importante estar atento en estos aspectos. Aquí se ve la gestión del ambiente de aprendizaje, facilitación del aprendizaje, facilitar el aprendizaje individual y la parte grupal. Eso es aquí vemos los objetivos, que fue parte de lo que vimos anteriormente en la instrucción. Y aquí tenemos una breve introducción en la cual podemos ver, por ejemplo,
En la primera parte del curso hemos visto las relaciones iniciales de trabajo. Allí hablamos del establecimiento de la empatía comunicativa y de la construcción de la relación inicial por medio de la inducción al curso. Después de establecida esta relación y de plasmar un acuerdo en el contrato de aprendizaje, que también lo vimos en la semana pasada, en esta unidad didáctica abordaremos cómo facilitar el aprendizaje individual y grupal durante el curso. En primer lugar, tratamos el trabajo de facilitación desde una perspectiva global, considerando la gestión del ambiente de aprendizaje en su conjunto y lo que implica la actuación de la estrategia de apoyo del curso. En segunda instancia, a partir de la definición de facilitación del aprendizaje y abordar los procesos de comunicación e interacción que surgen en su desarrollo, analizamos el proceso de facilitación del aprendizaje individual mediante la detección de las necesidades de los, y las de los participantes y técnicas que contribuyen a la realización de sus procesos. Finalmente, nos referimos a la facilitación del aprendizaje grupal, los factores intervinientes, los indicadores a observar para detectar las necesidades que plantea un grupo y las técnicas para orientar el grupo. En lo relativo al desarrollo del seguimiento individual y grupal en la formación virtual, intervienen algunos elementos, como son la gestión del ambiente de aprendizaje, que involucra lo que son estrategias de seguimiento, la facilitación del aprendizaje, que puede ser individual o grupal, que además toma en cuenta el proceso de evaluación y la utilización de técnicas para la misma. Bien, estos son los puntos que se ven lo que vamos a ver en estos puntos. Y aquí entonces empezamos a desarrollar cada uno de los temas y subtítulos que vamos a ir viendo. Un punto muy importante acá, según vamos a ir desarrollando, tenemos aquí la estrategia de apoyo, las estrategias de aprendizaje, que parte de lo que hemos visto acá. El proceso de aprendizaje, tanto individual como grupal, y el tutor y el equipo de profesionales que buscan trabajar estas estrategias de aprendizaje, apoyo y monitoreo. Bien. Luego, aquí vemos parte de la estrategia de seguimiento, estrategia de apoyo y seguimiento, que si se fijan aquí, este cuadro me gusta mucho detenerme en él, porque hay muchos de estos aspectos que hasta con la lógica podemos identificarlo. Y aunque ya no hay una actividad práctica sobre este cuadro, de las áreas de apoyo, las tareas y los tiempos de ejecución de las mismas, no deja de ser interesante e importante. Por ejemplo, nosotros podemos determinar información sobre la oferta, requisitos, costos, duración, acceso al material de aprendizaje, a cuál tipo de área de apoyo corresponde esas interacciones. En este caso es a un área de apoyo administrativa. Y por lo regular, esas tareas se realizan antes de la acción formativa. Si se fijan aquí está el escenario resuelto. Bien. En la práctica que estaba antes disponible en la plataforma, proponía escenarios distintos que ustedes, en base a las áreas de apoyo y los tiempos de ejecución, tenían que ordenar. Pero esto lo cambiaron hace un tiempo ya y ahora hay otras evaluaciones en la unidad. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la parte administrativa, seguimiento a los asuntos administrativos, si falta alguna documentación, eso es durante el proceso. Y después del proceso, la parte de la certificación, que también es una gestión administrativa que va después de finalizado el curso. Así cada uno de estos, ustedes van a ir viendo la ejecución en los diferentes tiempos. Es importante que le den una leyita a eso. Bien, entonces, la guía la voy a dejar para que ustedes la desarrollen, porque por cuestiones de tiempo ya me gustaría ver la parte del área práctica, que también es importante también que la manejen. Y así vemos cómo podemos ir avanzando. Les voy a dejar esto entonces para que ustedes lo vayan dando una leidita. En cuanto, ya saben que tenemos la guía por acá. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la unidad? Tenemos aquí un foro de la unidad 3.
Tenemos también una evaluación que más allá de esta fue que cambiaron la pareja de los de las áreas de apoyo y los tiempos. Esto lo tienen que hacer en base al contenido de la guía. Y aquí tenemos entonces ya la parte de las asignaciones prácticas. Bien, estas son las tareas prácticas que deben realizar. Aquí tenemos, por ejemplo, que colocar un archivo público para la asignación 1. Luego nos dice crear un foro de la unidad 1. Aquí tienen los pasos para ir haciendo esas actividades. Y por último, tenemos acá crear la asignación de la unidad 1. Entonces, aquí vemos cómo ir realizando los diferentes pasos. En este caso, la asignación sería una tarea. Y vamos a trabajarlo en el área de práctica que tenemos por acá. Déjenme ir activándola para que así activar la edición e ir realizando todo por allá. Voy a buscar mi nombre, si está por aquí todavía. Ah, bueno, mírenlo por acá. Nosotros habíamos trabajado la parte de un archivo, en este caso. Vimos la parte de carpeta. Bien. Y aquí agregamos varios archivos. Y vimos la parte de foro. O sea que ya parte de este contenido lo tenemos aquí disponible. Porque colocar un archivo público, en este caso, sería este que está acá. Cuando agregamos el documento de Word. Bien. Que lo agregamos directamente aquí como un archivo. Añadir actividad o recurso. ¿El archivo qué tipo de objeto es? ¿Quién lo recuerda? ¿Qué tipo de objeto es el archivo? ¿Es un recurso o una actividad? Elizabeth. Perdón, maestro. Ah, bueno, creía que había abierto su micrófono para responder. Estamos preguntando que el archivo, ¿qué tipo de objeto es? ¿Una actividad o un recurso? Es un recurso. Perfecto. ¿Recuerda cuál es la diferencia entre un recurso y una actividad? El recurso es con lo que usted se auxilia para poder hacer la actividad, donde están las instrucciones. Ok. Es válido. ¿Alguien más detalla un poquito más? ¿Diferencia entre recurso y actividad? Maestro, que la actividad, según lo que recuerdo, es lo que permite al maestro, entonces, asignar una puntuación o calificación o una posible evaluación. Esa es la diferencia. Exacto. Vamos a ver quién más. Muchas gracias. Lucy, ¿quieres aportar? Sí, maestro. Cuando hablamos de recursos, es... No te escuchamos lejos. ¿Me escucha ahora? Te escuchamos muy lejos. Maestro, ahora sí. Okay. El recurso, como decía la compañera, es un documento del que me especifica las cosas que yo tengo que hacer para la actividad. Ahora bien, en el recurso no hay una interacción entre el maestro y el participante, mientras que en la actividad hay una mediana interacción, porque luego que yo ejecuto mi actividad, la entrego y el maestro tiene que evaluar la actividad, por lo que hay una interacción que no existe en el recurso. El recurso simplemente está ahí como un apoyo para el participante. Excelente. Muchas gracias. Bien, entonces ya todas las... Ok, aquí tenemos a Etradi, el 3 que quiere aportar también. Adelante. Adelante, Tradi. Está en mute el micrófono. Vamos a ver. Parece que no sé si se le activó la mano. Bueno, pero continuamos. Entonces, evidentemente, o sea, es correcto. O sea, todas las respuestas han ido aportando a la construcción de esa definición más acabada, ¿no? Entonces, básicamente estos recursos lo que permiten es que yo pueda brindar información al participante como facilitador. Se presenta esa información. La diferencia entre ambos básicamente es en la actividad es calificable, es evaluable. La actividad permite interacción entre el participante y el facilitador. En este caso, acá en el recurso es una
es una comunicación de una única vía, facilitador-participante. El participante se sirve de esa información que está ahí y el facilitador no se da cuenta de cuándo o dónde él utilizó esa información. Más cuando en la actividad el participante coloca la información, le llega esa notificación al facilitador de que hay algo pendiente por evaluar, y entonces en ese momento el facilitador accede y realiza el ajuste, y luego nuevamente el participante revisa en base a qué circunstancia el facilitador le quitó uno o dos puntos en base a la retroalimentación que el facilitador le colocó en ese momento que hizo la evaluación. Entonces, hay una comunicación aquí en ambas direcciones, aunque no sea en el mismo momento o en tiempo real. Entonces, aquí agregamos el archivo, y cuando agregamos el archivo, básicamente lo que nos pide es el nombre de cómo va a salir el documento acá en el área de la actividad, y en la descripción si quiero que se muestre, y aquí coloco el archivo que quiero que sea descargado cuando se le dé clic. Bien, pero todo esto que nosotros hemos hecho lo podemos simplificar de una manera fácil. Mire, le voy a dar a cancelar. Y ustedes ven que acá yo tengo mi archivo, ¿verdad? Yo abro mi carpetita, es esta que tengo por acá. La voy a colocar por aquí. Le digo descargas. Y por ejemplo, yo tengo este archivo. Simplemente yo vengo, lo arrastro, lo dejo caer por acá. Viene aquí donde se está cargando, viene aquí ya donde lo tengo. ¿Lo ven? Ya si lo quiero subir, bueno, lo subo por acá, lo coloco acá. Es una forma fácil de hacerlo. Él toma como nombre del objeto el nombre del archivo que yo tengo en la carpeta, que en este caso es este que está acá. Si lo quiero cambiar, bueno, pues vengo acá y cambio ese nombre y pongo el nombre que yo quiera. Pero ya el archivo está acá, que cuando yo le doy un clic como participante, ya aquí debe descargarse, mira aquí donde se visualiza. ¿Ven? Entonces, básicamente, son tips para hacer las cosas más fáciles, porque realmente, si hay una forma más fácil de hacerlo, también lo mostramos, pero le mostramos también la forma tradicional, no la más compleja. Sí, profe, disculpe, quiero que repita eso, por favor. Por favor. De acuerdo. Lo mostramos de la manera tradicional, en un momentito, lo mostramos de la manera tradicional para que así sepan el origen, ¿eh? Y que no lo sorprendan, porque mañana se encuentra con alguien y dice, ah, mira, este botón está aquí. ¿Ese botón para qué funciona? Yo no sé. No, mira, es en información. Ahí te dice qué hace ese objeto, cuáles son las diferentes opciones con las cuales la puedes configurar. Y en base a eso, tú decides si ese objeto cumple con la necesidad que tú tienes. Bien, entonces, volviendo por acá, Nelcy, básicamente lo que hicimos fue, estando activada el área de edición en el curso, debe estar activada, entonces, te ubicas más o menos donde quieres que caiga el archivo y abres la otra carpeta por acá. Bien, que se vea como más o menos así. Esto te va a dar la opción de que puedas arrastrar el contenido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo arrastrar este contenido, por ejemplo, o sea, no, arrastrar este. Y lo coloco por acá, con simplemente yo soltarlo, ya él aquí hace la carga de ese documento. Bien, si quiero cambiarle el nombre, entonces aquí vengo al lapicito y aquí le digo, por ejemplo, Edward. Presiono Enter, porque esto funciona igual que la edición de nuestra área de apoyo. Bien, si le doy aquí, no se guardan los cambios. Pues aquí vengo y le digo Eduard, por ejemplo, presiono Enter, y aquí el cambio se hace. Bien. Entonces, estos son algunos de los puntos. Luego, los que tengan intención de avanzar un poquito más en Moodle, les recomiendo el curso de Moodle avanzado para que profundicen mucho más en el conocimiento de la plataforma. Bien, ese curso también es bien interesante, porque se ven cosas mucho más avanzadas. Entonces, ya aquí vimos la parte del archivo, ¿verdad? Ya vimos la parte del foro. Básicamente, el foro fue este mismo que agregamos la vez pasada. El foro sí es una actividad, que es esta que está por acá.
Y el foro básicamente lo que nos permite es esa discutir un tema de discusión que vamos a colocar aquí y se va a debatir. Aquí tenemos algunos tipos de foro que podemos utilizarlo dependiendo de la necesidad que tengamos. El más utilizado es el estándar para uso general, que lo que hace este es que te crea una cola de discusión para cada interacción de cada participante. O sea, si yo hago un aporte, yo voy a colocar el título de mi aporte y la descripción. Y cada quien que va haciendo un aporte va a agregar su título y su descripción. A menos que yo entre a la participación de Juan Pérez y en esa participación de Juan Pérez yo hago un aporte. Entonces ya ahí yo no voy a tener un aporte propio fuera, pero sí dentro de la de Juan Pérez voy a tener una réplica de que participé en esa interacción de Juan Pérez. Entonces, acá tengo las diferencias entre cada uno de ellos. Bien, aquí en este botón de la interrogante. Por ejemplo, el foro de preguntas y respuestas, los estudiantes primero deben escribir sus puntos de vista antes de ver los mensajes de los demás. O sea, si se fijan en este escenario, si yo entro, por ejemplo, a un foro de esto que hemos trabajado, por ejemplo, este, que todavía está en evaluación, yo puedo, si se fijan, yo puedo acceder, bueno, no sé en el caso de ustedes, permítanme aquí cambiarme a participante para ver cómo ustedes ven eso. Porque como soy administrador o facilitador, no, o sea, tengo más permisos. Pero, por ejemplo, miren aquí, yo como estudiante veo la participación, en este caso, de Wendy, pero vamos a ver este que tiene dos réplicas. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí va la de Ángela, veo la mía y veo la de Manuel Urbáez también. Si se fijan, de esta forma yo podría fácilmente armar mi propia respuesta tomando una parte de la de Ángela y una parte de la de Manuel. Bien. Entonces, lo que busca en este caso el foro de preguntas y respuestas es precisamente que yo no pueda visualizar las respuestas de los demás participantes antes de que yo coloque mi mensaje en el foro. O sea que mi idea va a ser una idea propia o sacada de internet, pero no de las respuestas que ya están en el foro que los participantes han colocado. Bien. Entonces, va a depender de del tipo de foro que nosotros elijamos. Entonces, va a depender qué tipo de interacción vamos a tener con el participante. Por ejemplo, una discusión simple, única y simple. Es simplemente un intercambio de ideas sobre un solo tema, todo en una página, útil para debates cortos y concretos. Todos pueden responder al tema de discusión. No puede usarse con grupos separados. Entonces, en este caso, en vez de yo tener, en este caso de una discusión simple, en este caso, lo que vamos a tener es, por ejemplo, en esto, una discusión única y simple. Lo que vamos a tener es, en vez de yo tener acá afuera, se vería de esta forma. Mi participación acá, la de Juan aquí, la de Pedro acá, todo en una sola hoja. Bien, entonces no existiría esta parte que está aquí afuera. Cada quien tiene una interacción independiente. Sería una interacción única en una única página. Cada quien va haciendo su aporte. Así funciona. Bien, ese tipo de foro en particular. Entonces, ya aquí lo que se anda buscando acá es que usted pruebe. Perdón, me fui a otro lugar. Déjenme ver dónde están. Las asignaciones están por aquí abajo. Lo que anda buscando aquí en el foro de la unidad 1 es que usted pruebe otro tipo de foro, porque ya si se fija, en la actividad nosotros agregamos, en el área de práctica ya hemos agregado uno la semana pasada. Entonces, vamos a agregar uno como quiera, para que así vayan viendo cómo refrescarles un poquito la mente, la memoria sobre esta parte. Déjenme ver. Aquí yo voy a agregar un foro, voy a agregarlo. Actividad, foro. Voy a tomar uno de los que ya están por acá, para no tener que... Voy a colocar estos datos por aquí. Son los mismos que voy a colocar
por acá. En la descripción voy a colocar esto. Y en el nombre del foro voy a colocar esto, foro de la unidad 3. Y aquí lo tengo. El tipo de foro, foro general, vamos a decirle aquí una... Cada persona plantea una discusión, pregunta, una discusión única y simple. Vamos a utilizar esto. Y aquí en la evaluación, es donde vamos a colocar el, la calificación. Bien. Esta parte de la disponibilidad por lo regular se deja así, abierta, que el participante pueda participar cuando guste en el foro, pero si quieren limitarla, la pueden limitar aquí en un rango de fecha específico. Inclusive con horas. Por lo regular, si se quita el cotejo, se queda abierto. Él puede participar. Otro punto importante en los foros es la suscripción. Por defecto viene que sea una suscripción opcional, la cual lo que permite es que no es obligatorio suscribirte al foro. Esto se utiliza, por ejemplo, si es forzada, el participante debe suscribirse en el foro. Y esto sirve en ocasiones como una... como un acuse de recibo de que usted entró porque usted quiso. Bien, es como una firma de que yo participé porque quise. Bien, entonces, queda como esa evidencia de que usted hizo esa interacción porque así lo deseó. Cuando es opcional, no queda esa evidencia y no es obligatorio que usted haga la suscripción. Entonces, en cuanto a la evaluación, aquí vamos a utilizar la opción de evaluación máxima. Esta, y aquí nos va a dar la opción de colocar la calificación que queramos colocar a ese foro. Vamos a ponerle los 70 puntos. Algo a tomar en consideración y es bien importante, es bueno aquí en el cuerpo del foro, si así ustedes lo desean, colocarle aquí el valor del foro, ¿bien? Valor del foro, 20. Bien, así el participante ya sabe en base a qué está trabajando en este foro como tal. Ya lo demás son puntos avanzados, que lo vamos a ir viendo más adelante en el módulo avanzado. Le vamos a dar aquí a guardar los cambios. Aquí se muestra cómo se trabajaría. Miren aquí el valor de los puntos. Entonces, cada quien aquí iría haciendo su aporte, respondiendo en base a esa... Bien, hace su aporte. Aquí aparece el aporte de Edward. Y según usted vaya haciendo su aporte, vaya apareciendo debajo. Y va a ser esta única hoja el foro de la unidad 3 debajo de Edward Villar. No voy a tener títulos por separados. Como en este caso. Va a ser una única discusión. Ponerlo aquí. Vuelvo y entro. Y se ve esta forma. Bien, entonces, ¿qué otro punto interesante? Vamos a ver. Vamos a ver por acá, entonces. Unidad 3. Ya vimos aquí la parte del... del archivo. Vimos la parte del foro. Es este que está acá. Y aquí debajo vamos a crear la asignación. La asignación. Ok, perfecto. Voy a cambiarme aquí a como participante, como facilitador. Bien, miren, en cuanto a la asignación por lo regular es una tarea como esta que ustedes tienen aquí, que lo que hace es que lo que se le pide que usted ejecute, lo que se le pide a usted que ejecute, usted guarda la evidencia. Por ejemplo, aquí le dicen... colocar un archivo de en el portal frontal del curso, una guía o un manual de asignación. Esto es un archivo, ¿verdad? Que lo vimos hace un ratito. Aquí tenemos en ese recurso lo que se necesita. Ahora, una vez que usted realiza eso en el área de práctica, igual a su evidencia, la evidencia usted lo va a colocar en esta actividad que es la que le permite la retroalimentación o la interacción. Bien. Y es la que se, la que lleva actuación. Bien. Entonces, en este escenario, voy a agregar por acá, agregar actividad o recurso. Y en actividades voy a tener acá la
actividad que se llama tarea. Mírenla acá, tarea. En el modelo viejo, de Moodle viejo, parece como una manito el icono. Bien, entonces, en este caso la tarea, le voy a poner aquí como de un uso frecuente para que me aparezca acá. Mírenla aquí donde ya me aparece. Entonces, ya aquí yo voy a destacado y puedo ver. Me dice que el módulo de la tarea le permite al profesor comunicar tareas, recolectar los trabajos y proporcionar calificaciones y retroalimentación. Bien, los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital, archivos tales como documentos de texto, hojas de cálculo, imágenes, clips de audio, video, de forma alterna o adicional. Ah, bueno, aquí me fui. De forma alterna o adicional, la tarea puede requerir que el estudiante escriba texto directamente en un campo empleando un editor de texto. Una tarea también puede emplearse para recordarle a los estudiantes sobre las tareas de la vida real que necesitan realizar fuera de mí. Podría ser. Entonces, si yo aquí agrego esta tarea, me va a pedir el nombre de la tarea. La descripción, por lo regular la descripción, yo tengo aquí en la descripción estas informaciones que tengo acá. Miren, yo accedo a esta tarea y ella puede que me diga aquí mismo, mira, me da la buenos días, me coloca aquí un enlace de un video de cómo cargarlo, me da instrucciones sobre cómo debe visualizarse la evidencia que yo voy a cargar de esta forma y la puntuación de la misma y qué debo tener pendiente. Si se fijan, al final tengo aquí la forma de entregar, de hacer la entrega. Yo lo voy a copiar tal cual, para no complicarnos. Desde acá, porque el título que tengo aquí es el nombre que coloqué acá. Bien. Entonces, tengo por aquí, vamos a copiar esto. Quizás no se copie tal cual, pero la idea es avanzar. Aquí lo tengo. Entonces, aquí yo puedo colocar todas esas instrucciones, bien, en la descripción. Luego aquí tengo filtros adicionales. Esta parte no la vamos a ver en intermedio. En el básico, en este caso. Y aquí tengo las entregas, la disponibilidad. Muy importante esto. Miren. Para que tengan una idea, aquí tenemos cuatro tiempos que manejamos de la disponibilidad de la tarea. Bien. El primer punto dice, permitir los envíos a partir de una fecha X. Esa fecha puede ser pasada, presente, pasado, presente o futuro. Si coloco una fecha pasado, quiere decir que me va a permitir hacer el envío de inmediato. Si coloco una fecha en el presente, también me va a permitir prácticamente de inmediato, porque si lo estoy poniendo en el presente, ya automáticamente pasó un segundo. Bien, entonces ya queda en pasado. Si la pongo en futuro, o sea que la entrega se van a permitir a partir del día 10, hasta que no llegue esa fecha, yo no voy a poder hacer ninguna entrega en esa tarea. Bien. Entonces va a depender de cuándo yo quiero habilitar la tarea. Si yo quiero que la tarea esté visible, pero que no permita aceptar los trabajos hasta una fecha X, entonces yo podría configurarlo de esta forma y ya cuando llegue la fecha automáticamente se activa y empieza a recibir los trabajos. Bien. Entonces de esa forma sería como un poco automática. La fecha de entrega es la fecha de compromiso de la entrega. Bien, esta fecha de entrega es la fecha de compromiso. Ya una vez se entrega, el participante entrega fuera de la fecha de compromiso, que por lo regular es luego de la que se permiten los envíos, se muestra la tarea como fuera de fecha, entrega fuera de fecha. Bien, yo podría tener una fecha de compromiso que sea el 13, por ejemplo, que por ejemplo, del 10 al 13 puedes entregar y tu evaluación va a ser en base a los 100, por ejemplo. Pero luego puedes tener una fecha de corte, que va a ser el día 15, por ejemplo. Y si en el día 15 llegó a esta hora, a las 8:35, y no has hecho la entrega y pasa ese tiempo, entonces ya dice, ya no puedes entregar más. Bien. O sea, entre el 13 y el 15 te da un chance para que entregues fuera del horario establecido, fuera de la fecha establecida,
vas a tener una penalidad por entrega fuera de fecha, entrega tardía, pero ya luego del 15 no tienes más oportunidad. Yo no utilizo casi esta opción. Prefiero ponerle alguna penalidad a quien no tengan la posibilidad de ganarse algo de punto, alguna puntuación, porque en estos ambientes, tú no entregar una tarea completa realmente es un golpe fuerte y tiene que, para recuperarte tiene que emplearte a fondo. ¿Bien? Entonces ya eso va a depender de la flexibilidad de cada facilitador. Y acá yo puedo colocar una fecha también en la cual puedo, el sistema me va a notificar que ya a partir del 20, ya yo sé que el corte cerró, que estoy seguro que más nadie va a entregar adicional. Entonces por eso aquí el sistema me notifica que tengo estas actividades pendientes de evaluar. Felipe Moquete, adelante, señor. Adelante, Felipe. No le escuchamos. Parece que tiene algo con el audio, Felipe. No le escuchamos. Bueno, continuamos y cuando esté listo, Felipe, entonces nos pide la palabra con audio, vía oral. Entonces, se entendió esta parte, ¿bien? Esta parte de la disponibilidad. Esto lo vemos en las tareas que son entregables, en las actividades, ¿bien? Entonces, otro punto interesante es el tipo de envío. Si pudieron ver en la información que vimos de este objeto, nos decía que teníamos la forma de enviar un texto o un archivo. ¿Bien? También puedes tener la opción de enviar ambos. ¿Bien? Entonces, en este caso, él te va a abrir un cuadro de texto en el cual tú puedes colocar texto informativo, una referencia, y el archivo también con la actividad a entregar. Cuando habilitas aquí la parte de texto, puedes colocar un límite máximo de palabras. Si quieres colocar un límite máximo de palabras a digitar, incluso también aquí puedes colocar un máximo de archivos a cargar en esta actividad. Por lo menos se permiten, o sea, se recomiendan de 2 a 3, no más de ahí, porque realmente eso carga la plataforma. Y aquí también podemos modificar el tamaño del archivo que queremos permitir que el usuario cargue la plataforma. Tenemos un límite máximo de 20 megas por archivo. Si hay algo que se excede de ahí, entonces se recomienda guardarlo en Google Drive o en otra herramienta de ese tipo, y luego entonces guardar el enlace en un documento de Word, que es el que finalmente se va a cargar aquí como actividad. Cuando ustedes como facilitador entren en ese documento de Word, accedan a ese link, les va a redirigir a esos archivos que están en esa plataforma de un tercero, en este caso Google Drive. José Martínez, bienvenido, adelante. Sí, buenas noches, maestro. En primer lugar, le pido disculpas por entrar tarde. Tuve un problema con las redes y tuve que moverme de lugar. En segundo, respecto a la tarea, yo puedo subir un archivo determinado o debo elaborar una tarea de modelo. Bueno, mira, realmente no estamos profundizando sobre el tópico que estoy trabajando, ¿bien? O sea, ustedes eligieron el tema el cual van a desarrollar, pero realmente yo no me fijo en el contenido del texto, del documento como tal que ustedes estén trabajando, ¿bien? En este aspecto técnico, estamos evaluando la correcta colocación de las actividades y los recursos. Que ustedes los conozcan, que ustedes sepan cómo ajustarlos, configurarlos y todo lo demás. Es recomendado que ustedes estén trabajando en la misma línea de lo que ustedes eligieron desarrollar. ¿Por qué? Porque ya esto les da como una noción más real de lo que ustedes van a hacer en un ambiente real de ustedes. Entonces, claro, hay cursos específicos, por ejemplo, para tú crear una guía. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy impartiendo un curso que se trabajó recientemente, está por acá, que lo estamos impartiendo.
Entonces, entiendo, era la duda porque creí uno tenía que hacer, por ejemplo, yo escogí electricidad residencial como tema del área que me hubiese gustado impartir. Entonces pensaba que tenía que hacer una guía, por ejemplo, para asignar una tarea, una guía específicamente del tema que escogí. Pero igual lo hago, no importa, pero ya sé que no es así como con esa prioridad. Ah, ya, sí, porque realmente es mucho trabajo. Si se fija aquí, por ejemplo, mira este curso, diseñador de material didáctico para la web. Aquí se ven los aspectos técnicos a tomar en cuenta para la creación correcta de una guía, por ejemplo. Bien, en ese curso que estoy impartiendo recientemente. Entonces, ahí se ve cómo te crean la guía, los puntos fundamentales que tiene que ver, las imágenes que vas a colocar, qué tipo de imágenes, los formatos, las dimensiones. Todas esas cosas son cositas, son detalles que por más que uno no quiera pasar por alto, si se salen de ese patrón, quizás no tienen el impacto que andas buscando en el participante para que continúe leyendo o viendo el contenido. Bien. Entonces, adicional a eso, para finalizar esta parte, aquí tenemos la calificación. Bien, aquí van a trabajar en base a la calificación máxima. Aquí ustedes van a colocar la calificación máxima que quieran que esta tarea tenga como evaluación. Entonces, al final, si yo le pongo, por ejemplo, aquí 30, acá lo dejamos de esta forma, no vamos a modificar nada. Le voy a decir guardar los cambios y mostrar. Y aquí él me muestra la actividad, cómo se va a visualizar, los tiempos que les di. Bien. Si lo vemos, si se fijan aquí, yo aquí me dice ver todos los envíos y calificaciones. Eso es porque yo soy instructor. Si me cambio aquí a participante, me va a aparecer el botón añadir envío. Aquí debió aparecer ese botoncito. Ah, bueno, dice sin intento. Tiempo restante, 6 días. Vamos a ver qué pasó. Si fue que yo le di algún... Vamos a ver si le di más tiempo. Exacto, aquí le dije que se abre el día 10 de septiembre. Estamos a 6. Por eso el botón no me aparece. Entonces vamos a modificarlo. Poner la fecha del pasado para que ya esté abierta. Aquí vamos a poner el día 5. Lo guardamos y lo mostramos para que nos muestre de una vez. Aquí se ve como facilitador. Vamos a cambiarlo otra vez a estudiante para ver cómo el participante común y corriente va a visualizar la actividad. Mírenlo aquí, añadir envío. Ahora sí lo tengo acá. Le puedo decir aquí añadir envío. Aquí me va a aparecer este cuadro en el cual yo puedo enviar el archivo. Si quiero colocar el texto al cual se hacía referencia cuando le di clic, aquí lo puedo colocar. Bien. Y acá hago el arrastrado de mi archivo. Lo coloco acá. Una vez aparece el icono, le digo guardar los cambios. Y ya aquí me aparece como hecha la actividad. Y aquí me aparece como entregada para calificar. Si me cambio como facilitador, no me va a permitir evaluarlo porque fui yo mismo que participé. Y ahora estoy viéndolo como participante, pero miren aquí cómo se visualiza. Las entregas, enviados. Si le digo calificación, aquí puedo ver. Ah, bueno, sí me lo están permitiendo ahora. Aquí puedo visualizar el contenido de lo que esa persona colocó y puedo evaluarla en base a eso. Aquí puedo colocar, miren los 30 puntos aquí, se ve en base a 30 puntos. ¿Lo ven? Mi puntuación, la retroalimentación que quiero colocarle, si le bajé algunos puntos, si no le bajé ningún punto, entonces le digo excelente, buen desempeño. Y le digo aquí guardar y mostrar el siguiente para que me muestre la siguiente actividad del otro participante que realizó entrega. De esta misma forma es que yo lo evalúo a ustedes. Bien, cuando ustedes hacen sus entregas, este proceso es el que yo hago para evaluar sus entregas. Bien. Esto no lo habían visto hasta ahora y de esta forma se muestra. Entonces,
Ya con esto, señores, concluimos la parte de el área práctica de la unidad 3. Si tienen alguna duda o aporte antes de cerrar la sesión del día de hoy, ¿qué les pareció las actividades de hoy? Este es el momento para que se expresen. Cuéntenme. Adelante, Manuel Urbáez, y luego José Martínez. Saludos, buenas. Maestro, usted estuvo explicando sobre que hay un patrón más o menos para hacer las guías. Ajá. Y sobre las unidades, ¿hay un patrón para hacer las unidades? Por ejemplo, veo que usted tiene 3 foros, uno de reflexión, uno de hilo conductor, otro de la unidad, pone una asignación, pone una evaluación. ¿Tiene que ser así o el maestro elige cómo hacerlo? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mira, todo va a depender. El patrón regularmente es, tú tienes un patrón aquí que inicial, que es igual que en la clase presencial. Recuerda que existen los 21 criterios, ¿bien? En la parte de formador. Esos 21 criterios tú debes tomar en consideración. Cuando tú vienes a una clase nueva, a una sesión nueva, por ejemplo, dimos clase la semana pasada y en este momento vamos a dar continuidad, tenemos que hacer una retroalimentación de lo que vimos en la clase pasada. Por si alguien no vino, ponerlo al día. Y si de los que vinieron no están frescos, refrescarlos. Bien, eso es bueno. Luego, es bueno hablar sobre los tópicos que se van a tratar en la clase del día de hoy. También es importante porque así ya el participante se ambienta un poquito y va buscando en su mente si tiene algún conocimiento previo sobre esos tópicos. Que también es otro punto interesante, conocer los conocimientos previos sobre ese tema en particular que se vaya a discutir. Puede ser otra dinámica que puedes utilizar. Bien. Entonces, tal cual como lo manejamos en la presencialidad, aquí lo manejamos en la virtualidad, tratando de hacer una retroalimentación aquí y sellando los conocimientos en base a esa clase que vimos la semana pasada. En un hilo conductor o en una instrucción, hacemos mostramos esos tópicos que vamos a ver el día de hoy e indagamos sobre los conocimientos previos. Y ya en la guía, aquí se trabaja lo que es el contenido, se desarrolla el contenido de la unidad como tal. Bien. Estos de acá arriba, como no es tan indispensable que lo lleves así, de que al dedillo, ¿bien? Pero sí esta parte de la instrucción, luego la guía, la instrucción, un breve resumen de lo que se va a ver, luego la guía, que es donde se desarrolla, y ya las actividades que vas a colocar en modalidad de desarrollo de esa parte metodológica o pedagógica, esas actividades deben ir después de la guía. ¿Por qué? Porque si la colocamos aquí arriba, el participante se va a sentir como en el aire. Me están evaluando de algo que yo no conozco. Entonces, visualmente nosotros trabajamos de arriba hacia abajo. Y según vamos bajando, vamos a ir viendo entonces el siguiente. Y luego el siguiente, y luego el siguiente. Entonces, por eso se trabaja de esta forma. Bien. No sé si ahí aclaré su duda, Manuel. Continuamos con José Martínez. Sí, maestro, eso que acabamos de ver, dando respuesta a Manuel, eso en educación le conocemos como secuencia didáctica, donde usted por lo menos hace una reflexión para llevar a los muchachos a un ambiente de confianza y eso. Luego indagación en los saberes previos, luego se le presenta el contenido, se le asignan tareas para ver qué aprendieron del contenido y luego se le evalúa. Pero esto es de manera virtual. Yo estoy muy, muy arrepentido de no haberme incorporado desde el inicio, porque la verdad no me gusta perder clase y más que usted, por lo menos en el poco tiempo que he interactuado con usted, veo que una persona súper flexible. Y eso cuenta para el aprendizaje de los participantes.
A mí me resulta un poco tedioso tener que observar las conferencias de manera sincrónica, o sea, no interactiva, sí. Porque uno se cansa, pero cuando uno por lo menos puede participar y eso, no le da tanto tiempo, tanta mente al tiempo así. Y la verdad que estoy muy satisfecho con el conocimiento. Excelente, me alegra mucho y echarle para adelante, echarle mucho ánimo y yo sé que sí, que ustedes lo van a lograr porque tienen ese deseo, que es lo principal en este caso. Bien, bueno señores, de mi parte, bueno Manuel, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres interactuar nuevamente? Sí, excelente su respuesta y también la información ofrecida por el colega José Martínez. Yo decía también, ¿puedo variar la evaluación final? La evaluación, pero en caso usted la pone como una evaluación escrita, podría ser otro tipo de evaluación que yo elija, no tiene que ser en un formato así, ¿verdad? Sí, de hecho, por ejemplo, aquí tienes una actividad, una asignación como una tarea, por ejemplo, ¿verdad? En este caso tú tienes una tarea. Pero, por ejemplo, aquí en esta evaluación tú tienes diferentes tipos de... diferentes formas de responder, diferentes tipos de preguntas, perdón. Aquí, por ejemplo, en esta evaluación tú puedes tener una pregunta de falso verdadero, una pregunta de selección múltiple, puedes tener una pareja, puedes tener una respuesta corta, puedes tener un detalle, un párrafo, una respuesta larga. O una evaluación oral, puede ser, o con una rúbrica, que me complete una rúbrica, ¿verdad? También podría ser una rúbrica, ¿sabes? Sí, claro. Aquí tú, ya esa parte es de la creatividad del facilitador, en base a qué mecanismos va a evaluar. Claro, en el programa de clases que estén trabajando, si el curso que usted va a desarrollar es normado, si su curso es normado, ya ahí es de vital importancia que usted se guíe por los criterios de evaluación del programa de clase de ese curso. Bien, entonces, si es normado, debe guiarse por eso. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que se van a utilizar para evaluar? Si no es normado, si es una capacitación puntual, ya ahí uno como facilitador tiene cierta flexibilidad, ya ahí sí podemos jugar más con esto. Pero al final de cuentas, realmente lo que interesa es que el contenido que se haya dado es el que se esté evaluando y el tipo de preguntas realmente o la forma en la que lo estemos haciendo no es tan relevante en ese sentido. Uno lo hace de esta forma por dos razones. Una, dinamizar un poco la actividad, que no se vea un cuestionario y entrega, un copia y pega, un digitación. Aquí buscamos que se piense un poco más, ¿bien? Incluso en cursos más avanzados como el de Moodle avanzado, o si utilizan o si gestionan un curso, por ejemplo, de herramientas digitales, se ven herramientas de tercero, como no sé si han escuchado EducaPlay, Geniali, Kahoot, Learning App, y así sucesivamente. Hay un sinnúmero de herramientas de evaluación y de gamificación que se pueden integrar perfectamente al Moodle y pueden dar ese resultado que nosotros esperamos, de que el participante no se sienta como tan un documento más que voy a llenar y que ya voy a entregar. Bien. Esa es la idea. Bueno, señores, de verdad de mi parte, todo un placer estar con ustedes el día de hoy. Ya debo retirarme porque tengo otra sesión a las 9 con otro grupo. Pero es importante que avancemos con las entregas. Vamos a seguir evaluando, vamos a tratar de al final de la semana compartir ese resumen con los avances de las evaluaciones y de esa manera ya ustedes puedan ir haciendo sus ajustes. Seguimos en contacto, cualquier duda o aclaración, tienen las vías tanto por el grupo de WhatsApp, correo electrónico o los foros de duda en la plataforma. Nos estaríamos viendo nuevamente la semana próxima, el próximo martes, a la misma hora. Pasen buenas. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, maestro. Feliz noche para todos. Y bueno.